Un año de aprendizaje, un acelerador de transformaciones que ya teníamos en marcha o previstas, conscientes de que va a ser un camino difícil porque nos quedan todavía meses duros por el impacto del COVID. Y este Gobierno seguirá adelante desde el convencimiento de que vamos a salir y que nos vamos a fortalecer con lo aprendido, con las prioridades que encajan en los objetivos europeos y con un trabajo, una experiencia y un talento que son unas potencialidades que tiene Navarra y que nos van a permitir recuperar posiciones entre las regiones europeas. Y para impulsar una Navarra que siempre ha sido audaz, innovadora, emprendedora y que ahora de nuevo tiene que ser punta de lanza para su posicionamiento no solo en España, sino en Europa, quiero poner en valor la importancia del acuerdo en el marco de la pluralidad que caracteriza a Navarra. Navarra no tiene mayorías. Eh, absolutas en ninguno de los espectros ideológicos que componen nuestra comunidad y, por lo tanto, solo desde un entendimiento entre diferentes se pueden alcanzar acuerdos de legislatura, acuerdos de gobierno, acuerdos para que, Navarre, para que Navarra avance, facilitadores. El camino de los acuerdos plurales es un camino que no tiene vuelta atrás. Y si esos acuerdos se sitúan en la centralidad política, que desde luego no es lo mismo que en el centro, son acuerdos estables y son acuerdos sólidos. Creo que el ejercicio del diálogo abierto, de contar con todo el que quiera aportar, es una herramienta necesaria y útil, que más aún en tiempos difíciles, yo creo que se presenta como una herramienta imprescindible. Este año, como señalaba sobre todo marcado por, por esta pandemia de los últimos meses, hemos aprobado numerosas iniciativas, muchas iniciativas de, de carácter normativo y legislativo que han recibido el apoyo mayoritario del Parlamento, reflejo de que el diálogo y el acertar en las prioridades e incorporar aportaciones para mejorar dan sus frutos. Como digo, esa apuesta estratégica por el diálogo, por sumar, por aportar, por acordar, creo que es positivo y que sin duda ha dado sus frutos. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.